Al sureste de la provincia de Santiago del Estero se encuentra una zona agroganadera por excelencia. Hablamos de Selva, la cabecera del departamento Rivadavia. Este pueblo se encuentra a la vera de la Ruta Nacional 34, a unos 18 kilómetros de la ciudad de Ceres. Al limitar con Santa Fe, Selva se halla influenciada económica y culturalmente por esta provincia vecina. En este capítulo conoceremos las instalaciones de CESPAR, la cooperativa eléctrica creada por un grupo de productores rurales. Tomaremos contacto con los agroganaderos de la zona para conocer de cerca esta actividad y su producción. Y escucharemos las historias de fundación de este lugar y nos adentraremos en el pueblo considerado el portal del NOA. Antes de visitar Selva, decidí conversar con el licenciado Jorge Silvetti sobre la economía de este pueblo. Actualmente en el CEDEP, que es el Centro de Demografía y Población de la Facultad de Humanidades de la UNCE, a donde está centrado el proyecto, estamos un grupo de investigadores, estamos elaborando un diagnóstico sobre la peculiar camino que ha tomado el desarrollo en Santiago del Estero. Nos encontramos con una provincia que nosotros le llamamos una región marginal dentro de un país periférico. No somos una provincia desarrollada, nunca lo fuimos. Somos una provincia con muchísima pobreza. Somos, de hecho, en los últimos indicadores, está dando un 44% de pobreza en Santiago, lo cual es una cifra que obviamente tiene que hacer reflexionar sobre. Tenemos un 53% del empleo registrado en el sector público. Hay realidades regionales muy distintas. Bandera, por ejemplo, Selva y otras regiones que lindan con provincias con mucha actividad, como Rosario, Córdoba, tienen realidades un poco diversas. Como vos decías, en Selva se da una confluencia de elementos que han generado un movimiento distinto, el hecho de cooperativas muy exitosas que han podido mantener un nivel de bienestar en la gente que interviene distinto al de las economías familiares de subsistencia, que es lo que abunda en Santiago del Estero. Pero obviamente que esa configuración de cooperativas tiene un aspecto cultural muy importante, ¿no? La cooperativa está dentro del tercer sector, ¿no? No es ni el sector primario, que es el sector de la actividad privada, el sector secundario, que es el sector del gobierno, es el tercer sector. Un sector muy importante para verlo, sobre todo, como una estrategia de mejorar el nivel de vida de los santiagueños. Pero responde a otros paradigmas. Ya no es el interés de lucro, el afán de lucro, el que persigue el tercer sector. El bien común es lo que distingue esta. Por lo que digo, en ese sentido, la influencia de inmigrante ha sido muy importante para generar, imbuir de ese espíritu distinto y generar este asentamiento del movimiento cooperativo y el éxito del movimiento cooperativo. Por otro lado, también la cercanía con el limítrofe, con provincias más ricas y con más desarrollo del capital, ha generado que Selva también tenga otro movimiento y otra actividad, además de cierta ventaja con respecto a los recursos naturales. Leonardo, como poblador de Selva, ¿qué me podrías decir que caracteriza este lugar? La ciudad de Selva, que es cabecera del departamento Rivadavia, está a la vera de la ruta 34 y el ferrocarril Mitre. Estamos a 330 kilómetros de distancia de la capital de la provincia. Estamos al sudeste del mapa santiagueño y estamos en un límite tripartito de la provincia de Santiago del Estero con Santa Fe y Córdoba. Acá se genera una microrregión que comparte clima, comparte producción, comparte la inmigración que fue poblando toda esta zona, que son inmigrantes europeos principalmente, italianos, franceses,
suizos, alemanes, españoles, que se fueron asentando en esta tierra y se han dedicado principalmente a lo que es la producción agrícola ganadera tambera, que caracteriza a toda esta región. Somos parte de lo que se denomina la pampa húmeda. Entonces, en nuestros campos vemos que tenemos hacienda que es para el tambo, con una producción que supera los 200.000 litros de leche diario. Tenemos hacienda que es dedicada para la carne, para el consumo. Tenemos hacienda de nuestros productores que está destinada a la exportación. Tenemos producción de soja, producción de maíz, de trigo, de sorgo. Se siembra también alfalfa para lo que es el consumo de los animales. Leonardo, ¿a qué se debe el nombre de este pueblo? Bueno, Selva tiene su nombre debido a que el fundador, Tristán Malbrán, encomendado por el gobierno nacional a realizar una serie de fundación de pueblos, realizó en 1892 la fundación de Selva. Y si uno observa las características de los pueblos fundados por Tristán Malbrán, tienen toda la misma estructura: una plaza central donde está ubicada la iglesia, el municipio, la policía, y es de cuatro avenidas con una central. El nombre de Selva es precisamente la mujer de Tristán Malbrán, Selva Arrufó. Arrufó también es un pueblo fundado por Malbrán y recibe el nombre del apellido de la señora. Y Ceres, que era también el nombre de una de las hijas de Tristán Malbrán, que coincide también con la diosa de la agricultura, y Ercilia. Malbrán es el apellido del fundador también, o sea que todas las localidades que fue fundando Tristán Malbrán, hubo colocación de los nombres, nominación de estos pueblos con familiares de ellos. Fabricio, ¿cuáles son las actividades desarrolladas aquí en la cooperativa? Bueno, la actividad principal es la eléctrica, o sea, abarcamos todo el departamento de Rivadavia, toda la zona rural, con el tendido eléctrico. Además tenemos el sistema ahora de acueducto, que es un acueducto que se hizo recientemente desde el río Salado, que llega hasta Selva, y está distribuido en 55 productores de la zona, principalmente la zona de Los Encantos. Otro de los servicios es telefonía celular. Los inicios de la cooperativa eléctrica surgieron por la necesidad de llevar la electrificación a los campos, que era algo que en el año 79 que era indispensable ya a esta altura de la época, que necesitamos tener electrificación en los campos. Surgió y bueno, gracias a un grupo de productores que tuvieron la visión de conseguir esto, abarcamos todo el departamento de Rivadavia, cubrimos alrededor de 700 kilómetros de tendido eléctrico en todo el departamento de Rivadavia. Llegando a campos, escuelas rurales, destacamentos policiales, incluidos las colonias de Alpina y el pueblo de Palo Negro. Entre productores, la cooperativa, el municipio, el gobierno, se llegó a concretar este sueño que es en estos momentos es algo fundamental. Tenemos la administración de los consorcios camineros, de los cuatro consorcios que abarcan también todo el departamento de Rivadavia, y a pesar de que ya tiene una organización propia, pero la administración se la provee desde la cooperativa. Alberto, quisiera que me cuente acerca de su historia y la de su familia, ¿no? Que tiene que ver con el origen de este pueblo. Bueno, mi familia viene de Italia. En el año 1890, no puedo precisar exacto, pero de ahí llegaron a Selva como
prácticamente con nada. Y empezaron a trabajar en los campos, haciendo leña, haciendo esto, aquello, hasta lograr hacer un capital para poder hoy tener un pueblo, porque era todo monte. Únicamente pasó el ferrocarril acá en 1901, ¿cierto? Pasó el ferrocarril, la cual dio un poco de vida a los lugares. Y bueno, ahí fue nuestra historia, ¿cierto? Hemos quedado radicados, yo voy a cumplir ya una vida acá, nacido y criado en selva, soy santiagueño, gracias a Dios, ¿cierto? Porque realmente nuestra provincia nos ha dado mucho a nosotros y estamos muy conformes con ello. Y volver un poco al pueblo de selva, teníamos tres, cuatro casitas, un colegio que vinimos de a caballo. Yo vivía 7 kilómetros desde acá, veníamos de a caballo, por ahí con un sulky. Éramos 9 de familia, ordeñábamos a mano, porque en aquel tiempo la tecnología no estaba. Y arrimamos la vaquita como podíamos, ¿cierto? Y hacíamos. Llegamos al año 70 y pico y cuando vimos la necesidad de desarrollar, empezamos a pensar en el movimiento cooperativo. Si bien en el año 40 ya teníamos la cooperativa de Tambero, para empezar a despegarnos de los monopolios, de cosas integrados, siempre somos más. A raíz de esto nos fue llevando a pensar cómo hacíamos la tecnología en el campo. Uno vivía y quería tener algo, no podíamos, no teníamos, no había luz, no había medio de tener alguna cosa, teníamos que dormir afuera, cuando hacía calor. Y hemos logrado formar una cooperativa eléctrica que es esta. Al tener la energía hemos tenido retención del personal de campo. La gente ha quedado en los campos, no se ha distraído a otro lado. Donde uno puede explotar tranquilamente el tambo y darle muy buena vida a la gente que está trabajando, que es lo que es importante, ¿cierto? Por eso que es muy importante el de tener un servicio eléctrico en los campos. Porque si no, a veces si lo tenemos nosotros, los que podemos tener vivir en un pueblo, es una cosa. Pero el caso mío, que he vivido muchos años en el campo, sé la necesidad que es tener un servicio de esto. Para producir en el campo hay que tener comodidad. Hoy los tambos tienen su equipo de frío, tienen sus instalaciones, tienen todas sus cosas para que realmente pueda la gente quedar. Y tienen todo su equipo. Lamentablemente a veces las situaciones son distintas. Los precios de la mercadería hoy con la lechería, estamos pasando un momento muy difícil. Si no tenemos distintos rubros del campo que podemos ampliar con algún rubro, como ser criadero o hacer algo de agricultura, yo decía un poco que nunca hay que poner un huevo en una sola canasta, porque realmente si va mal una cosa, hoy andamos bien con la ganadería, los ganaderos, pero por ahí andaban mal. Pues si uno tiene el tambo, tiene ganadería, tiene un montón de estas cosas, es de que uno pueda defenderse en un momento difícil. Cuando me pongo a pensar y digo, tuviera que hacerlo ahora, bueno, no es por la edad, sino lo que hemos luchado para hacer esta cooperativa, acá son muchos de testigos, porque llevar un progreso en una zona es muy difícil, porque hay gente que vivía en su... Ahora ya cambió la comunicación, el productor ya es otra persona, tiene más contacto. En aquel tiempo no tenía contacto, cerrado. Gente que prácticamente no querían saber nada, que le llevamos la energía del campo, porque esto que se iba a fundir la gente. Fue una guerra, porque cuando en aquellos años para despertar al productor agropecuario fue muy difícil. Aunque a ustedes les parezca mentira, son jóvenes, ¿cierto? Pero nosotros que somos grandes hemos sufrido muchísimo cambiar la mentalidad de nuestros abuelos, nuestros padres, ¿viste? No, que no tenían esa instrucción para llegar. Todas esas peleas las hicimos nosotros a través de medio de las instituciones. Hoy es más fácil organizar por las comunicaciones que tenemos. Alberto, además de toda esta historia familiar que venimos contando, miembros de tu familia actual siguen haciendo historia en otros ámbitos, como es el caso de la Miss Mundo que ha salido de este lugar. La ganadora es... Eso nos sorprendió muchísimo, como abuelo, con familia, una chica del interior. Lograr ese lugar es muy importante.
cuando fue a Inglaterra a debutar, le dije a mi familia, vayan todos los que puedan ir, porque un caso de esto no se da tan fácil en la vida, ¿cierto? Eso es un obsequio de la vida de Dios. Le digo a esta chica, ojalá tenga la suerte. Y aparte que anda muy bien en el estudio, ya con 25 años está recibida de abogada. Por eso no ha dejado las dos cosas. Por eso es muy importante de que le haya logrado. Aquí estamos por entrar a nuestra cooperativa, a nuestra institución. Es una cooperativa que ya tiene 75 años y bueno, se dedica a prestar servicios a sus asociados. Tenemos supermercado, ventas de insumos agropecuarios, semillas, agroquímicos, servicios de maquinarias agrícolas, sección guachera, crianza artificial de ternero. Bueno, el productor asociado, todo lo que necesite, digamos, aquí lo tiene, y siempre incorporando nuevos servicios que se requieran en la zona. Este es el edificio, está fundado en el año 2007 y bueno, tratamos siempre de ir ampliándonos. Marcelo, contame cómo fue esa evolución de la cooperativa desde sus orígenes hasta convertirse en lo que es hoy actualmente. La cooperativa nace en el año 1941 por una necesidad básica que tenían los productores tamberos en aquella época de darle valor a su producción. Había empresas que compraban la producción, pero no pagaban lo que correspondía realmente, entonces se juntaron los productores, armaron cooperativas. Que en esa época se armaron cooperativas en muchos puntos del país, ¿no? Fue un furor en esos años. Y bueno, la cooperativa, para defender el precio de la producción láctea de los asociados, empezó a juntar la producción en cremerías, que se llamaban, donde desnataban la leche, le sacaban la caseína, por otro lado quedaba el suero, ¿no es cierto?, y la crema. Y eso se vendía a industrias, se había hecho una fábrica en Ceres, fábrica de manteca. Luego en el año 93 empieza Sancor a difundir y a inculcar un poco la posibilidad de leche fría, entregar leche fría directamente desde tambo. Entonces en esta cooperativa en el año 95, por medio de un préstamo de Linaes, se consigue incorporar equipos de frío para enfriar la leche en tambo a todos los productores, a todos los socios de la cooperativa. De esa forma ya no se recolecta más en tacho, sino que va el camión cisterna directamente, camiones de 7.000 litros, 8.000 litros, con acoplados de 20.000 litros, a recolectar directamente en los tambos. Y el productor su leche la ponía en esos equipos de frío, y día por medio los camiones iban a recolectar. En esos equipos de frío la leche se baja hasta 5 o 4 grados y puede mantenerse más tiempo con la misma calidad y sin problemas de que baje o que se contamine, ¿no es cierto?, con bacterias. Las cooperativas siguen incorporando servicios. En este caso, nosotros en el año 94 se comienza con la actividad de supermercado. Se agregan muchos servicios de maquinaria, que eso es un puntapié principal para la cooperativa porque tiene mucha actividad, digamos, con esos servicios. Tenemos servicios de maquinaria de picado fino, que es el silo de picado fino, que es una máquina que hoy tiene un costo de alrededor de 8 millones de pesos. Es una picadora donde va cortando el maíz o el sorgo o la alfalfa y lo va tirando en camiones. Estos van a la embolsadora, que se llama, y se hacen las bolsas esas blancas que seguramente ustedes han visto en los campos, que están depositados el forraje en esas bolsas. Eso luego en el invierno o en gran parte del año sirve para darle alimentación a los animales, ¿no? A la hacienda de tambo y hacienda en general. Después tenemos, bueno, rotoenfardadora, que hace los rollos de alfalfa, fumigadora, sembradoras directas, tenemos dos. Tenemos también segadora, que es una máquina para cortar la alfalfa y acondicionarla para hacer el rollo.
Marcelo, si tendrías que describir a tu pueblo, ¿qué es lo que nos dirías? Bueno, Selva es un pueblo que depende mucho del sector rural. Nosotros lo vemos aquí en la cooperativa constantemente. Cuando el sector rural anda mal o en sequías que hemos tenido, inundaciones que hemos tenido, notamos en el pueblo como hay un parate, ¿no? Es un pueblo que apoya mucho al cooperativismo. En el caso nuestro lo vemos que tenemos ventas al público en general, lo que es el supermercado, y bueno, siempre hemos tenido el apoyo de todo el pueblo, de toda la ciudad de Selva, a lo cual se vive agradeciendo, ¿no es cierto?, el apoyo brindado. Si bien es un pueblo chico, pero la gente es muy activa, un pueblo con continuo crecimiento, ¿no es cierto?, es lo que estamos viendo. Y bueno, desde las cooperativas siempre estamos apoyando ese crecimiento y acompañando, ¿no es cierto?, también al crecimiento de la ciudad de Selva y de la zona, ¿no? Caminen, chicos, caminen para acá, Cabi, caminen. Para allá, a la izquierda, vayan a la izquierda. La izquierda de ustedes. Estamos en la plaza, donde quieran, ¿no? Charlando. Salí de ahí, Miguel. Chicos, dejen de peinarse, vamos, grabando. No se rían tanto.